Copa de Oro de la Argentina que enfrentaba al campeón de Liga con el de Copa. Aunque Zarra marcó 2 goles, el Athletic perdió 5-4. En 1950 se formó la segunda delantera gloriosa del Athletic, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza. Nosotros teníamos, por ejemplo, que yo iba a tirar un golpe franco de aquel. Este se colocaba en la parte de atrás. Se colocaba en la parte de atrás y empezaba, ya teníamos la contraseña, y este decía, o sea, decía como que tienen pasado. Y era al revés. Yo sabía que era al revés. O sea, que él pedía arriba. Y yo sabía que este iba a salir al primer palo enseguida. Y yo cogía y pum, centro corto, pum, y metía el gol. Zarra era el mejor rematador que ha habido en todos los tiempos. De cabeza, remataba muy bien. Nosotros le centrábamos y él se encargaba de rematar de cabeza y metía cantidad de goles. Los que más me gustaban eran cuando centraban estos, que ya quedábamos de acuerdo, les engañábamos a los defensas, y ahí me gustaba que tirasen los centros y los frequis en la portería, a la esquina de la portería, pero como cañones. Luego ya me encargaba yo de recoger. En las navidades del año 46 visitó San Mamés un huésped ilustre, el San Lorenzo de Almagro. Yo me acuerdo de un partido que jugamos contra el San Lorenzo de Almagro, creo que fue. Fue un día de esos horrorosos de mucha agua, quedó el campo totalmente embarrado. Tuvieron que quitar todo lo que había, tirar la arena. Y jugamos como si fuese en una playa. ¿Te acuerdas? Contra San Lorenzo de Almagro. Sobre todo todas las zonas del área y eso. Esta delantera consiguió una copa, la del año 50. El Athletic venció 4-1 al Valladolid. Con empate a 1 se llegó al final del partido y los rojiblancos tuvieron que esperar a la prórroga para conseguir el título. Me adelantaba y lo primero que hacía era ver qué pantalones me habían puesto a mí, porque a mí no me gustaban largos, y los cogía y joder, es que tu pata más larga tiene, pues ¿sabes lo que hacía? Cogía una tijera y me metía al váter y le cortaba 4 dedos y me quedaba anchito y mejor para esto, ¿no? Y luego estaba allí y me decía, tú ese pantalón no te has cogido, pues no hay, sabes que los míos, mira qué largos son. Telmo Zarra, que fue pichichi esa misma temporada, fue el autor de los 4 goles del Athletic. Además, Zarra fue pichichi en 6 temporadas, algo que ningún jugador ha conseguido en la historia de nuestro fútbol. Pero mientras Zarra, Iriondo, Venancio y Panizo lograron su última copa, Gainza continuó en el equipo y tuvo tiempo para levantar 3 copas más. Pero también luego después de sí, dejar Piru fue campeón de copa. Un año o dos más. ¿No? Sí, sí. Pues Piru fue campeón en el 58 contra el Real Madrid. Fue el último año. Sí. El árbitro, señor González. La más emotiva fue la que consiguió en el año 58, cuando en el Bernabéu 11 aldeanos vencieron 2-0 al Real Madrid de Di Stéfano, que acababa de proclamarse campeón de Europa. Artístico Banderín, jugando con enorme codicia, los bilbaínos van a conseguir su primer gol a los 20 minutos. Tiro fulminante de Arieta desde fuera del área que Alonso no puede interceptar pese a su magnífica estirada. Enorme el entusiasmo de los seguidores atléticos, que casi enlaza con el del segundo gol 3 minutos después. Veamos el formidable empalme de Mauri con el que fusila la puerta madridista. El Piru, que el pobre que Dios le tenga la gloria, junto con Venancio y Panizo, eso pues era un hombre, era fenomenal. Y aquel, cuántas veces solía decir eso, yo cuando cojo la pelota y rajo eso, hacemos nuestras jugadas, centramos y como allí está Telmo. Gainza es paseado en hombros de sus compañeros por el campo. Pues la verdad es que uno de estos 5 hombres tiene una historia además particular. Se trata de Iriondo, que además de haber formado parte de esta delantera absolutamente mítica, terminó quitándole una copa al Athletic cuando era entrenador del Real Betis Balompié. Pues bien, el bueno de Iriondo parece que asegura el futuro del Athletic de Bilbao, porque sus genes continúan produciendo chavales para Lezama. Pues no me acuerdo, fue un centro del lado izquierdo. Este era Alonso, el portero, y aquí, Alonso, ¿sabes qué? De Piña. Y este era un defensa que fue internacional también. Navarro, exactamente, sí. Aunque Rafa Iriondo no parezca tenerlo muy presente, él marcó el gol número 1000 de la historia del Athletic. Fue en 1948, y por entonces ya llevaba 9 temporadas como extremo derecho indiscutible del equipo bilbaíno. A su lado los otros 4 componentes de la delantera mítica, Venancio, Telmo Zarra, José Luis Panizo y Piru Gainza.
Con 4 títulos de Copa y 1 de Liga, Iriondo se despidió de San Mamés en 1952, aunque volvería años más tarde para entrenar a los Leones en 2 etapas distintas, una a finales de los 60 y otra a mediados de la década siguiente. Sí, estuve el primer año que quedamos campeones de Copa, el año 69. Después me marché, vine otra vez al Atleti y estuve 2 años. También me tocó hacer una renovación y después me clasifiqué para UEFA y me marché. Al año siguiente, desgraciadamente para el Atleti, fui al Betis y jugué la final con el Betis contra el Atleti. Tuvimos que jugar una prórroga y, en fin, y en los penaltis ganamos el campeonato. Con los 2 pies en el suelo, lanza Iribar y el Real Betis Balompié, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. O sea que jugué contra el Atleti de entrenador del Betis y ganamos. Claro, eso no ha sentado bien, no sentó bien, pero en fin, son cosas del fútbol y que tienes, algunos tienen unos recuerdos malos y otros tienen recuerdos buenos. Pues sí, este que está jugando en el Atleti y otro que está jugando en un equipo de Guernica. Son los 2 Iriondos que quedan de nietos, vamos. Tiene que, en fin, mejorar algunas cosas, que lo hará, yo creo, porque tiene muchos años por delante para aprender. Y creo que él tiene mucha ilusión, además de ser jugador del Atleti, y yo creo que lo va a conseguir. De triunfador, por cierto, los de Iriondo, porque uno de sus nietos ahí estaba con el Athletic